Cerca de 100 de los pobladores de localidades del estado mexicano de Guerrero abandonaron sus hogares debido a las olas de violencia que viven constantemente. El ejército acompañó la caravana que llevaba a los desplazados, como el que habló ante las cámaras y prefirió mantener resguardada su identidad. Pues por la inseguridad que hay allá, inseguridad, sí. Desplazados Sí, de allá. Ya no se desplazados. sienten seguros viviendo No, ahí. ya no, ya. De por sí no había, ya no dejaron entrar comercio de nada, de como jitomates, todo eso. Además del ejército, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero apoyó la salida de los habitantes de las comunidades de Laguna de Guayanalco, San Bartolo, Laguna Seca y Simotla, según lo advirtió el portavoz del gobierno estatal Roberto Álvarez Heredia. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y del Ejército Mexicano acudieron en auxilio de habitantes de la comunidad de Laguna de Guananalco, municipio de San Miguel Totolapan, y las ayudaron a salir de ese pueblo debido al temor de ser víctimas de la violencia que generan grupos delictivos enfrentados entre sí y que operan en esa zona del estado. La salida de estos poblados del municipio de San Miguel Totolapán, estado de Guerrero, se concretó el miércoles cuando una caravana de 12 vehículos transportó a 92 personas. La mayoría de los que dejaron sus casas son ancianos, mujeres, jóvenes y niños que consideraban estar en riesgo de sufrir ataques por parte de los delincuentes. Guerrero padece una intensa ola de violencia que el envío de refuerzos federales no ha logrado aplacar.